Maxim Sanders es la reina de las brujas, o al menos así la llaman. Ejerce su imperio desde la capital británica. Desde allí su magia blanca se extiende por toda Europa. Hemos realizado un programa con ella, una de sus ceremonias. No se trata de enjuiciar la magia Wicca, únicamente se trata de un acercamiento, de enseñarles a ustedes cómo es una de estas ceremonias de magia realizada ni más ni menos que por la reina de las brujas. Estuvimos allí en el 15 de Clarencar Garden, una casa más bien modesta en la que todo se había dispuesto para poder filmar esta ceremonia. Hemos dejado, como verán después, el sonido original y procuraré interrumpir lo menos posible aclarándoles qué es lo que están haciendo. Our meeting place of love and joy and truth, a shield against all wickedness and evil, a rampart of protection. La primera parte de la ceremonia es una invocación solicitando la presencia de los dioses, que sean testigos de esta ceremonia y que protejan a los que participan, haciendo de ese lugar y de esa reunión un círculo de amor, de alegría y de verdad. Ella, la que está oficiando, es Maxim, la supuesta reina de las brujas. The watchtowers of the east, ye lords of air, I do summon, stir, and call thee up to witness these rites and to guard this circle. Ye lords of the watchtowers of the south, ye lords of fire, I do summon, stir. Ahora está invocando a los señores de las horas vigilantes del este y de la tierra, y después lo hará a los otros puntos cardinales y a los otros elementos naturales, a los otros cuatro elementos. I do summon, stir, and call the earth to witness these rites and to guard this circle. Boreas, thou guardian of the northern portal, I do summon, stir, and call the earth to witness these rites and to guard this circle. Blessings be upon thee, O thou creature of salt. Thou creature of water, I do exorcise from thee all evil that thou mayest contain. I do bless thee in the names of the god and the goddess.
O thou circle, be thou consecrated and blessed by that one universal sea of spirit, whose particular and scattered drops we surely are. Ahora los otros oficiantes también toman parte activa. Cada uno de los elementos que entran en juego en este ritual, el agua, la luz, el incienso, van a ser ofrecidos a los dioses de la naturaleza y se pedirá que cumplan su función simbólica con eficacia. O thou incense, be thou a sweet-smelling sacrifice unto the nostrils of the goddess, bringing sweet odours unto her altar. Bringing sweet odours to her altar. Una de las brujas va a invocar ahora al gran dios Pan, al pastor Great de dioses, Pan, return to earth again. Para que conduzca hacia la luz a aquellos que la han perdido. Se le conmina a que abra la puerta de los sueños por la que los hombres llegan hasta él. From darkness unto day. Forgotten are the ways of sleep and night. Men seek for them whose eyes have lost the light. Open the door. The door that hath no key, the door of dreams whereby men come unto thee. O shepherd of goats, O answer unto me. Hail, Diana, from the Amalthean horn pour forth thy store of love. Uno de los brujos está rindiendo ahora, en nombre del grupo, pleitesía a la diosa Diana y pidiendo también su protección y el éxito en el fin que está propuesto en esta ceremonia. My prayer are borne upon the rising incense smoke. Then spend thine ancient love, O mighty one, and descend to aid me, who without thee am lonely and forlorn. Okay.
as the athame is to the male, so the cup is to the female, and conjoined they become one in truth and bring about blessedness. Now we begin the chord magic. The boy is Dutch. His parents approached the Dutch witches. Tras esta primera parte simbólica y que supuestamente crea el ambiente adecuado, viene la magia propiamente dicha, y en este caso con una finalidad auténtica: devolver el movimiento a Derek, un muchacho holandés de 14 años de edad, cuya fotografía han visto ustedes, que está en el centro del círculo y que es paralítico. Sus padres han solicitado a Massing que ejerza magia para conseguirlo. El medio va a ser el cordel mágico. Ellos no saben cómo funciona, pero aseguran que funciona. Cada uno de los participantes debe desear el poder, la fuerza, y tratar de visualizar una llama azul, y cuando se sienta lleno de energía, anudar el cordón y dirigir esa energía hacia el muchacho enfermo. Después, cuando esto se haya conseguido, danzarán concentrados en ese trasvase de energía. And when you feel that you've given all your power, all the energy from your own body, or your mental power, or your psychic, or your physical power, tie the knot and seal the power. Derek can live a natural, free life. That he can be free from pain, that he can run with other children. Shining, east and south and west and north, hearken to the witch's room. Here he comes, call me forth. Earth and water, air and fire, wand and pentacle and sword, scourge and knife, powers of the witch's blade. Awaken all young to life, and come here as the charm is made. Queen of heaven, queen of hell, haunt hunter of the night, lend your power to our spell, and work our will by magic rites. Borrow the powers of land and sea, borrow the might of moon and sun, as we do will, so mote it be, charm the spell and be it done. Iku Ikuazak, Iku Gizamalak, Iku Kranina, Iku Radia, Ikuazak, Iku Gizamalak, Iku Kranina, Iku Radia, Ikuazak, Iku Gizamalak, Iku Radia. We do thank you for thine attendance at the rite, and daily depart to your pleasant and lovely realms. Say hail and farewell. Ye lords of the watchtowers of the south, west, and north, we do thank thee for thine attendance at the rites, and daily you depart to your pleasant and lovely realms. We do say hail and farewell. Joaquín Grau es nuestro experto en ocultismo, le podemos llamar así, y me gustaría saber qué es lo que él opina de esta ceremonia que acabamos de ver. Bueno, ante todo, habrá que precisar, que tú ya lo has hecho, que una cosa es la brujería, como la entendemos normalmente en nuestra cultura cristiana, y otra cosa es esta brujería vica, esta brujería primitiva, que nada tiene que ver con los aspectos satánicos, aunque sí del mal. En este caso, esta brujería enlaza con las entidades de la naturaleza y enlaza totalmente
con esos mismos ritos mágicos que son el candomblé, que es el vudú, en lo que se hace es invocar precisamente los principios naturales, el agua, la luz y básicamente en este caso la luz astral, esa luz invisible en la que ellos identifican un tanto ese dios energético. Entonces lo que hacen precisamente aquí es esto, anudarse, hacer ese círculo mágico, captar energía, esa luz astral, esta energía, para después desprenderla, lanzarla en una dirección determinada y curar, o en el caso de que se quisiera hacer lo contrario, maleficiar. Entonces no tiene nada que ver con lo satánico, y ellos utilizan, en principio, utilizan unas leyes de acuerdo con estos ritos, pero indudablemente ni la época ni el momento están de acuerdo con este tipo de brujería, y por tanto creo que es muy falta de sinceridad. A mí me llama la atención eso, y es que invocaban fundamentalmente a Diana y a Pan, lo cual fuera un poco fuera de lugar, ¿no? Fuera de época. Lo de Pan quizá no tanto, porque bueno, ellos hacen una especie de extraña amalgama de leyes y principios de tipo mágico. Lo de Pan no es tan extraño, porque para ellos Pan, en principio, lo mismo que el Sabbat, se supone que viene de Sabasius, una especie de dios guía de todos los demás, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el concepto que nosotros damos a Pan, o el concepto que nosotros damos a estos dioses mitológicos. Ellos utilizan, por tanto, estos elementos, utilizan también el círculo mágico, esta especie de mandala en el que se sitúan en el interior, en el que puede ser condensado todo y al mismo tiempo les protege de cualquier influencia externa. Por lo tanto, efectivamente, utilizan elementos de brujería, por decirlo así, que no es brujería, sino de magia o de religión, más concretamente, de religiones primitivas, de religiones que invocan entidades y que, por tanto, está bastante lejos de la brujería conforme la entendemos nosotros en el cristianismo. Todos esos elementos que entran en juego en la ceremonia, la espada, el puñal, el incienso, ¿tienen cada uno de ellos una simbología definida, clara, o es simplemente parte de la puesta en escena? Sí. Bueno, es parte de la puesta en escena, pero sí tiene su simbología, aunque en distintas épocas y en distintos momentos, incluso con distintas explicaciones. Por ejemplo, la espada parece que es un condensador de esa luz astral, de esa luz que hace posible, por tanto, recibir esta energía, condensarla. Entonces ellos están utilizando toda una serie de elementos que después se han perpetuado, pues no sé, en el Grial, con la copa del Grial, etcétera, etcétera, y que vienen de una especie de, digamos, quizá que la religión que más la ha podido en este caso ordenar ha sido esa religión celta que veneraba las grutas, el agua y todos estos elementos naturales. Es curioso en este sentido que esto realmente se ha perdido totalmente, porque incluso la gran diferencia entre el candomblé, sumamente primitivo, y el vudú, muy primitivo, con respecto a la umbanda, que son ritos de este tipo, aunque con otros elementos africanos, en este caso la gran diferencia está en que el candomblé y el vudú invoca a elementos precisamente naturales, invoca el agua, el espíritu del agua, el espíritu de la luz, etc. En tanto que la umbanda ya invoca espíritus, o sea que ellos están utilizando unos elementos sumamente primitivos, sumamente naturales, de naturaleza, que se han perdido en gran medida, y que si lo utilizan los negros es, en este caso, los ritos de población negra, es porque ellos aún están inmersos en estas creencias, de alguna manera, y que por tanto en ellos parecen más naturales. Supongo que tú, que lo has visto en este caso en blancos, que están tan lejos de estas culturas, no tiene que sonar realmente a natural. Bueno, eso es lo comentaré después, que ciertamente hay cosas que comentar en torno a la ceremonia y en torno a este grupo de brujos o de supuestos brujos. Una de las cosas, y ya la adelanto, es que hemos visto hace poco tiempo unas ceremonias de vudú. En otra ocasión tuvimos aquí mismo en el plató una ceremonia de umbanda. Hay como una, como tú decías, al tratarse de blancos, como una falta de espontaneidad, como una actitud un tanto histriónica, como una puesta en escena, como un grupo de actores más o menos disciplinados, que posiblemente después, en el transcurso de la ceremonia, entren realmente en situación, pero que carecen, les falta esa espontaneidad, esa especie de intuición mágica que tienen los negros. No sé si eso lo has visto tú en ceremonias de este tipo. Esto se hace sumamente evidente, o sea, esta serie de ritos están totalmente ajenos a nuestra cultura, llamémosla blanca, y no ya actual, sino casi a la forma de ser nuestra, no sé en qué medida y en cuánto tiempo, pero sí actualmente. Yo he visto, por ejemplo, una umbanda blanca que era algo sorprendente.
A diferencia de la Umbanda negra, donde la cosa es espontánea, es natural, está de acuerdo con su naturaleza, todo es sincero, todo es honesto, incluso va con su forma de ser y de comportarse, la Umbanda blanca, y que por tanto, seguiré diciendo, que la Umbanda negra aparecen las entidades, aparecen incluso en este caso espíritus, y ellos entran en trance, todo se está haciendo un poco anárquicamente y hasta casi divertidamente. La Umbanda blanca realmente era casi deprimente. La Umbanda blanca era jerarquizada para empezar. O sea, había un jefe, un segundo jefe, un tercer jefe, un cuarto jefe. Y algo sorprendente era que en lugar de atabaques utilizaban, por ejemplo, pues no sé, un órgano tocando música clásica. Pero lo más sorprendente de todo era que los espíritus entraban a toque de pito. O sea, no entraban cuando ellos querían, como debería ser, sino que el maestro de ceremonias tocaba el pito y entraba un espíritu concreto y determinado a un grupo de personas que debían recibir este espíritu. Pero en aquel momento y solo en aquel momento. Bueno, esta Umbanda blanca era realmente decepcionante, porque ya digo que estaba todo reglamentado. Parece ser que se les había hecho a los espíritus lo que tenían que hacer en cada momento. Y no solo espíritus, sino lo que era más sorprendente, a los espíritus del agua, del viento, del aire, de los muertos y tal, se ve que se les había señalado cuándo debían entrar, cuándo debían salir, lo que tenían que hacer. No es así. Sí, realmente pienso que está justificado. De alguna forma los blancos hemos perdido ese contacto con la naturaleza a fuerza de alterar el entorno, a fuerza de fabricarnos un entorno especial. Pero aparte de estas consideraciones en torno a la magia wicca, en torno a esa magia natural, espontánea o un tanto artificiosa, como cuando la hacemos los blancos, los europeos, hay cosas que considerar en torno a este caso concreto. Fuimos allí, fuimos a Londres con el deseo de mostrarles a ustedes una ceremonia de magia wicca y, como les decía al principio, nada más y nada menos que protagonizada por la tan traída y tan llevada reina de las brujas. La ceremonia, ustedes la han visto, resulta atractiva, interesante, en algunos momentos un tanto dramática, pero solo es la filmación. Nosotros estuvimos allí, estuvimos viendo lo que sucedía antes y lo que sucedía después de la filmación, en los momentos en los que hubo que cortar, y esa ceremonia que nos costó, le costó a la televisión unas 200 libras aproximadamente, fue lo que cobraron estos brujos por su participación, lo cual hasta cierto punto es lógico, puesto que viven de ello. Aparte de este asunto crematístico, la impresión que nos llevamos fue muy triste. Lamentablemente este programa en torno a la célebre reina de las brujas es desmitificador. No merece ese título que se le ha otorgado, no sé quién se lo ha otorgado, posiblemente la prensa. No se lo creían. Había un auténtico ambiente de francachela, ¿por qué no?, antes y después de la filmación, y la impresión era que estaban haciendo un teatro más o menos misterioso, mucho menos misterioso de lo que aparece en las imágenes, pero teatro en definitiva. Algo, en cierto modo, o en muchos sentidos, o en todos los sentidos, lamentable, ya que la impresión que nos llevamos era de que esa gente estaba engañando o tratando de engañar a las demás personas, a los que creen en estas cosas. Y conste que el programa está limitado exclusivamente a Máxim, a la reina de las brujas. Que nada hablamos de la magia wicca en general, probablemente, con toda seguridad, habrá brujos practicantes de este tipo de magia que se lo tomen más en serio y que sean, con toda seguridad, más honestos.